Bien chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Les saluda César García. Vamos a ver el tema del día de hoy, es el tema de inflación. Pero recordemos un poco lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿no? Nosotros la semana pasada vimos el tema de dinero, ese es el tema que nosotros analizamos. ¿no? Entonces vamos a recordar pues una... Poco puede este tema dinero. ¿no? A ver. A ver, acá estoy dando el chat del teléfono para ver lo que. si es que hay alguna pregunta. Nosotros vimos nos, la llamada teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Bien, acá ya, ya incendió. A ver, veo acá a Frida, Javier, Ariana, Rosa María, Nicole, Manuel, Flavio. Muy buenas tardes, chicos, ¿ah? ¿eh? Muy buenas tardes. A ver. Recordemos acá la teoría cuantitativa del dinero. Miren, la teoría cuantitativa del dinero nos dice, ¿no? La masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero va a ser igual al precio multiplicada por el volumen de producción. Pero todo esto de acá implica que mantengamos constante la velocidad de circulación y el volumen de producción. Al poner una raíz encima, ¿no? eso indica que eso es constante, que se mantiene inalterable. Por lo tanto, si eso es así y decidimos incrementar la masa monetaria, o sea, que haya más dinero en la economía, todo esto de acá se va a incrementar. Todo eso. Para mantener la igualdad, tendría que subir también todos estos componentes. Pero como Q es constante, el que va a subir va a ser el precio. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, según esta teoría cuantitativa del dinero, el incremento de la masa monetaria va a verse reflejado en un incremento de los precios. ¿Sí? Pero hay que entenderlo esto en su real dimensión. ¿No? Y la real dimensión de esto implica que esta masa monetaria que está subiendo acá es demasiado, o sea, acá decimos que hay dinero en exceso. Entonces, al haber dinero en exceso, eso va a contribuir a que los precios de los productos suban. Profesor, pero no entiendo cómo que hay dinero en exceso. Mira, Vamos a imaginar que la producción esté representada por dos manzanas. La masa monetaria 10 soles. Entonces, el precio de cada manzana debe costar 5, ¿no? Porque estos 10 soles se tiene que repartir entre cada una de estas manzanas. ¿No? Ahora, si incrementamos la masa monetaria a 10 soles más Habría 20 soles. Profesor, pero hay dos manzanas. Entonces, si hay dos manzanas y 20 soles, eso va a verse forzado a que el precio de la manzana suba a 10. ¿Se dio cuenta? Al subir la masa monetaria subió el precio. Pero tú dirás, ¿no? Profesor, ¿sabe qué? Eso no pasaría, profesor, si es que a la par, como sube la masa monetaria, también hacemos subir la producción y tenemos acá dos manzanas. Por lo tanto, el precio de cada manzana sería 5. Claro, ¿verdad? Si la masa monetaria y la producción ambos suben en la misma proporción, entonces el precio no se alteraría. Pero recuerda que en la teoría cuantitativa del dinero, ¿qué le pasa a la producción? La producción tiene una raíz encima. Eso significa que eso es constante. Entonces está imposibilitado en este caso de aumentar la producción. Eso no se podría dar. Porque acá hay una restricción que te indica que esa producción es constante. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de acá obviamente es inviable. ¿Te das cuenta? Sí, bajo este contexto, la producción no puede subir ya. Entonces, obviamente, al haber más dinero, definitivamente eso va a explotar en una subida en los precios. Los precios van a subir. Y si seguimos incrementando la masa monetaria, y ahora hay 30 soles para dos manzanas, cada manzana va a seguir subiendo de precio, en este caso, a 15. Y si subimos aún más la masa monetaria, 10 soles más, 40 soles para dos manzanas, cada manzana va a costar 20. Entonces, ¿qué estamos generando acá? Ahí ya estaríamos generando un proceso inflacionario. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros el día de hoy? ¿No? El día de hoy a nosotros nos toca ver qué cosa es una inflación. ¿Sí? Bien. Muy buenas tardes, Frida, Luz, Bruno. Muy buenas tardes, chicos bien suficiente entonces con ese recordatorio vamos a borrar esto de acá ¿no? y vamos a ver ya lo que nos toca el día de hoy cuando hablamos de una inflación por definición la inflación se define de esta manera miren acá dice aumento no dice aumento pero qué tipo de aumento Dice un aumento continuo. Y además dice generalizado de los precios. Cuando dice ahí un aumento continuo, eso significa que debe haber el aumento de más de una vez. ¿Estamos bien? Eso significa continuo. Más de una vez. Y cuando dice generalizado, hace referencia a todos o casi todos. En la mayor cantidad de casos es casi todos. ¿Ah? En la mayor cantidad de casos es casi todos. El que sea todos es una rareza lo más común es que sea casi todos los precios. Ah, ya, o sea, entonces cuando exista o yo vea, profesor, un proceso inflacionario, eso significa que casi todos los precios están subiendo de manera continua. Entonces, cuando casi todos los precios estén subiendo de manera continua, entonces estaremos hablando de un proceso inflacionario así es mira ver, acá vamos a poner el precio de las verduras, el precio del pollo de los polos de los libros y así los precios de diferentes productos que están en la canasta básica de consumo El promedio de todos estos precios que están dentro de la canasta de consumo se conoce con el nombre del IPC, Índice de Precios al Consumidor. Índice de Precios al Consumidor. Este índice de Precios al Consumidor te muestra el promedio de los precios de los bienes que están en la canasta de consumo. Pero estos precios apuntan en diferentes direcciones. Algunos de ellos suben, otros bajan. Algunos se mantienen constantes, ¿verdad? Y así pues apuntan en diferentes direcciones. Pero una de las fuerzas es la que tiene que ganar, ¿verdad? Asumamos que gana la que sube. Entonces diremos, el IPC ha subido. Lo cual significa que el promedio de esos precios ha subido. Pero eso no es inflación. Cuando ese IPC solo sube una vez, significa que la economía está en otro nivel. Para que se hable de una inflación, los precios tienen que subir de forma continua. Entonces, ahí está. Ahí hay una continuidad. Entonces, ya estamos hablando de una inflación. ¿Usted habrá sido víctima de una inflación? Generalmente, cuando se le pregunta a los jovencitos si ha sido una víctima de una inflación, el jovencito dice que no. Pero esa respuesta no es correcta. Sí, ha sido víctima de una inflación. Porque los precios siempre suben. ¿verdad? Lo que ocurre es que ustedes, que son muy jovencitos, han vivido una inflación la más baja de todo que se conoce con el nombre de inflación moderada. no, actualmente el perú tiene una tasa inflacionaria de 3,25%. no, las inflaciones moderadas son aquellas inflaciones que son menores al 10%. no, obviamente esta está rondando el 3%. entonces es una inflación baja. ¿No? Baja, aunque se ha elevado, ¿no? Porque está en menos de 3%. ¿No? Pero todavía es baja. Y de repente ya alguno de ustedes ha observado que hay cierta molestia, porque encontramos que los precios de diferentes artículos están subiendo, ¿verdad? Ahora, ¿se imagina usted estar pues en una situación de hiperinflación? Bárbaro, ¿no? Profesor. Cuando lamentablemente la economía atraviesa por una subida de precios cada vez más drástica, ¿no? Al pasar eso, al aumentar los precios, nuestra unidad pierde capacidad adquisitiva. O sea, pierde capacidad de compra. ¿no? La capacidad adquisitiva es la capacidad de poder adquirir, la capacidad de poder comprar. ¿No? Esa es la capacidad adquisitiva. A ver, borremos esta parte. ¿no? Miren aquí. Imagínate que este muchacho, su caja torácica, sea la capacidad adquisitiva. Y este globito que ven acá, esa es la inflación. ¿Se dan cuenta que conforme la inflación va aumentando? Su capacidad adquisitiva, que está representado por su caja torácica, va bajando. Y la inflación se hace más grande. Y su capacidad adquisitiva se hace todavía más pequeña. Ese es el problema de la inflación. La inflación es un golpe rotundo al bolsillo del consumidor. La inflación hace que los precios cada vez se eleven y se eleven más, que resulte siendo inalcanzable para el consumidor promedio. Es un verdadero dolor de cabeza. Esas inflaciones tan altas ya las vivimos en el Perú durante el gobierno de Alan García. Vivimos pues una hiperinflación. ¿no? Pero, esos fenómenos inflacionarios que ocurren tienden a propagarse, tienden a expandirse a otros países. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Esas inflaciones tienden a propagarse porque existe comercio internacional, o sea, hay vínculos de contacto. ¿no? Por ejemplo, nosotros traemos trigo de diferentes países. El 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. El 90% del trigo que se consume en el Perú es un trigo importado. Entonces somos un país trigo dependiente. ¿Se acuerdan? Ahora, ese trigo cuesta en dólares, ¿no? Y si los precios del trigo sube internacionalmente, eso se va a ver repercutido en el Perú. El trigo en el Perú también subiría de precio, lo cual se traduciría en que su pan ahora va a costar más, ¿no? Que las queques las tortas que se preparen en su casa también van a costar más. Y en general. Si internacionalmente sube el precio de diferentes productos, en el Perú va a subir su precio, ¿no? Sube internacionalmente el petróleo. Entonces, en el Perú también va a subir el petróleo, ¿no? Profesor, pero si está Petroperú, Petroperú debería venderlo bajo. Debería, ¿no? Pero eso no pasa. También ellos suben su precio. Ah, Mire usted acá. Mire ese cuadrito. ¿No? El cuadrito donde te menciona las tasas inflacionarias, no solamente del Perú, ¿no? De un grupo de países, desde 1985 hasta 1991. ¿Está bien? A ver, ahí está. Si vemos al Perú. En el año 1990, 7.482% de inflación. Qué bárbaro. ¿no? De verdad fue descomunal. ¿eh? Uf. Los precios subieron tanto que recuerdo que teníamos un billete de 5 millones de... Euros. Imagínate, 5 millones de... Euros. Pero si usted ve en ese mismo año a Nicaragua, Nicaragua tenía más inflación que Perú. Mire a Brasil, mire a Argentina. Si bien es cierto, la inflación en estos países era menor que el Perú, pero de todas maneras eran altas, ¿no? Ahora, miren en 1985 el Perú. Aquí estaba de gobernante Belaún de Terry. Belaund de Terry, Belaund de Terry cuando deje el gobierno, mira ve, la la inflación también era alta, ¿no? 163%. 163%, o sea, no es que recibimos o recibió el gobierno un país con una inflación baja, ¿no? Ya esto es una inflación de corte galopante ya. Ya son inflaciones altas. ¿No? Profesor, me llama la atención Bolivia, mira. A ver. Bolivia con una tasa inflacionaria de 11.750. 11.000. ¿No? De ahí pues poco a poco se fue regulando su economía. Esta es una imagen de los húngaros. Hungría tuvo la tasa inflacionaria más alta en la historia del planeta. Era tan grande su inflación que los precios se duplicaban cada 15 horas. Cada 15 horas. Los precios de los productos estaban tan altos que usted puede apreciar cómo estos niños de esa época jugaban con fajos de dinero ¿no? que obviamente no servían nada. Imagínese si usted. Que un pan pase a costar mil soles. Imagínense, un pancito nada más pase a costar mil soles. Entonces, ¿con cuántos billetes de 10 soles tendría que pagar? Con 100 billetes de 10 soles compraría un solo pan. Y nada más que uno. Un solo pancito. Ahora, si en su casa lo mandan a comprar, vaya a comprar 20 panes. Y le dan puro billete de 10 soles. ¿Cuántos billetes de 10 soles tendría que entregar por 20 panes? Si por cada pan sería 100 billetes de 10 soles, por 20 panes tendría que ser 2.000 billetes de 10 soles. ¿Se imagina usted? Vas a pagar 20 panes y pagues tú 2.000 billetes de 10 soles. Oiga, ¿el señor de la panadería los cuenta o mejor los pesa? Y nos damos cuenta, pues, que mejor lo tendría que pesar. Ah, pues, sí, el profe. Acá tenemos los tipos de inflación. Esta es la más baja de todas. ¿eh? Esta es la ideal, la que queremos todos. La que queremos que nuestro país siempre se mantenga en ese tipo de inflación. Que la inflación moderada. Nos dice que es una inflación que resulta siendo menor al 10%. Profesor, pero usted ha puesto una tasa inflacionaria de un solo dígito. Claro, es que es igual, ¿no? Si usted dice menor al 10%, no toma 10. El máximo valor entero que va a tomar es 9. Ay, ah, como la inflación es muy baja, lo que va a pasar es que los precios van a subir de una manera muy lenta. Las personas pueden guardar su dinero en el banco porque la economía está estable. Buenas épocas, ¿no? Buenos momentos. Ahora, cuando se habla de una inflación galopante, ya en este tipo de inflación galopante, ya comienzan a existir problemas en la economía, porque este tipo de inflación galopante involucra que los precios de los productos se disparen. Los precios de los productos comienzan a subir rápidamente. Eso genera nerviosismo. Entonces, como los precios de los productos comienzan a subir rápidamente, la gente no quiere tener eh, moneda local, porque la moneda local va a perder capacidad adquisitiva a la hora que los precios están subiendo. ¿Te das cuenta? Entonces la gente va a preferir, va a preferir moneda extranjera. ¿No? La gente va a preferir moneda extranjera, como es el caso del dólar. ¿No? E incluso a veces las economías se dolarizan. ¿Ya? Permíteme explicarte o hacerte recordar, en su defecto, esta figura de la dolarización. Esta figura de la dolarización puede venir por dos fuentes. Una, puede venir por el lado de la oferta. ¿Ah? puede venir por el lado de la oferta. La otra puede venir por el lado de la demanda. ¿Está bien? Cuando esa dolarización de esa economía, que significa pues que esta economía acepta el dólar como moneda para hacer las transacciones, sí. en el sentido estricto, ¿ah? porque en el sentido amplio... Dolarización significa que esa economía acepta cualquier moneda extranjera para poder hacer las transacciones en esa economía. ¿Está bien? De manera general, dolarizarse significa aceptar cualquier moneda extranjera. En el sentido estricto, dolarizarse significa aceptar al dólar como moneda. ¿De acuerdo? Bien. Cuando esa dolarización va por el lado de la oferta, significa que el propio Estado ¿no? o el propio gobierno usa el dólar de manera oficial. ¿Está bien? Usa el dólar de manera oficial. O sea, propio, el propio gobierno que dice, señores, a partir de este momento, la moneda que vamos a usar para realizar nuestras transacciones va a ser el dólar. Se acabó. Pero cuando esa dolarización viene por el lado de la demanda, implica que no es de uso oficial. Implica que la propia población, la población lo usa, ¿no? Para hacer sus transacciones. Pero no porque tenga un respaldo de parte del Estado, simplemente la gente lo acepta, ¿no? Como pasó en el gobierno Alan García, ¿no? O sea, al tener una inflación tan alta, pues ya la gente prefería tener dólares y no índices, ¿no? ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Entonces, por acá, ponemos, ¿no? En una galopante, los precios comienzan a subir más rápido. Mira, vamos a ir despacio, ¿ah? ¿eh? En una inflación galopante los precios van a ir subiendo despacio. Va a ser una inflación de dos o tres dígitos. ¿Ya? De dos o tres dígitos. O si gusta, usted dice de esta manera, ¿no? Una inflación menor al mil por ciento. Una inflación que resulta siendo menor al mil por ciento. Porque si toma mil... El máximo valor entero que podría tomar ¿cuánto es? 999, ¿verdad? Si toman si dicen menor a 1000, el máximo valor entero que podría tomar es 999. ¿Sí? Ahora, esto es muy alto, ¿no? Es por eso que los precios están subiendo de una manera muy rápida. Y el Perú, pues mira, ve cuántos años ya lleva manteniendo una, una estabilidad económica, ¿no? ¿Eh? Entonces, ante esa subida de precios tan rápido, la población prefiere mantener, pues, una moneda extranjera, ¿no? Esa moneda extranjera que la población prefiere mantener se llama, en este caso, el dólar. ¿no? Mira esa imagen. Te dice, oiga, nuestros sueldos no han subido, pero los precios de los productos sí. Entonces, eso hace que nuestro sueldo no alcance para comprar esos productos que el Estado está vendiendo. Ah. Eso pasa. ¿Recuerda usted cómo era el salario real? A ver, vamos a ver quién lo recuerda, pero de todas maneras vamos haciéndolo por acá. Cuando se habla de calcular el salario real, lo que tenemos que hacer es hacer una división. Tendríamos que poner acá al salario nominal y ese salario nominal dividirlo entre los precios. ¿No? De esa manera se calcula. Por ejemplo, si el salario nominal es cinco mil soles, ¿ya? Cinco mil soles. Y la persona solamente compra leche donde está 5 soles el litro de leche. ¿Sí? Divida usted 5.000 entre 5 y le sale 1.000 mil, mil litros de leche. ¿Sí? O sea, profesor, ese salario real es 1.000 litros de leche. Ah, así es asumiendo obviamente que solamente compre leche no pero qué pasaría si ahora la leche sube de precio la persona sigue ganando 5.000 mil soles mensuales pero ahora el litro de leche está a 10 soles entonces sería mil entre 10 litros de leche estás hablando de 500 litros de leche Dígame, ¿qué le pasó al salario real? Es notorio que ese salario real se está reduciendo. Es notorio que ahora estás comprando menos, así es Javier. En este caso, pues, el salario real decayó, ¿no? O sea, se compran menos cosas, pues eso es lo que pasa acá. Ahí está cómo la gente prefiere tener dólar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué la gente prefiere tener dólar? La razón de por qué la gente prefiere tener dólar es que el dólar, al ser una divisa, esa divisa se estabiliza sola. Y al estabilizarse sola, ese dólar mantiene su capacidad adquisitiva. Ah. Va a mantener su capacidad adquisitiva, profesor. Sí. Y si llegamos, profesor, a una hiperinflación, eso es muy, muy peligroso. Porque en el caso de una hiperinflación, la tasa inflacionaria es de cuatro o más dígitos. Y si es de cuatro o más dígitos, pues eso involucra que los precios y los productos suban lo más rápido posible. Y si los precios suben lo más rápido posible, uy, que el dinero pierde una función llamada depósito o reserva de valor, ¿ah? ¿eh? esa función de depósito o reserva de valor significa que el dinero retiene valor por sí mismo, ¿verdad? El dinero va a retener valor por sí mismo, allá. Ah. Entonces eh, podríamos decir así, ¿no? Imagínese que el dinero es como un balde, ¿está bien? Y el valor es como si fuera el agua. Entonces, ese balde retiene agua. Tanto como ese dinero que usted tiene va a retener valor. ¿Te das cuenta? Profesor, si hubiera una hiperinflación como se dice acá, entonces es como si ese baldecito se comenzara a hacer agujeros. Entonces, usted le echa agua y esa agua se va a comenzar a perder por todos esos orificios. Va a parecer que usted está echando agua a un colador. Por lo tanto, toda esa agua se va a perder, ¿verdad? Eso le pasa al dinero cuando se atraviesa por grandes procesos inflacionarios. Ese dinero retiene valor. Ese valor se pierde. ¿no? Entonces, la hiperinflación le hace eso al dinero. La hiperinflación hace que tu dinero valga cada vez menos. Este es un recorte periódico durante el primer gobierno de Alan García. Si se da cuenta, dice: ¿Qué tal zapataz? De un día para otro, mira, ve cómo los precios subieron. Mira ese billete que apareció en su momento: un billete de 5 millones de índices. O sea, para que ya un país suelte un billete expresado en millones eso, obviamente, significa que el dinero ha perdido su valor rotundamente. ¿no? al otro costado, usted ve diferentes intis con diferentes personajes. así funciona eso, profesor. así funciona eso, muchachos. yo recuerdo en la hay que los ochenta específicamente el año 89, usted subía a un micro y pagaba su pasaje en billetes, ¿ah? Pagaba su pasaje en billete y le daban su vuelto en billetes. Ya no se usaba moneda, ¿ya? Ya no se usaba moneda. Porque los precios habían subido tanto, pero tanto, ya, pues que una monedita ya era pola Pura ya. Era por las puras. Fíjate esa imagen. Ese billete que usted está viendo ahí es el PENGO. Es el billete del país que tuvo la tasa inflacionaria más alta en la historia de la humanidad. Ah, ah. Eso pasaba Hace. Ah, sí. ah, sí. El P. A ver, vayamos a ver acá algunos datos relacionados con la inflación. Tenemos acá, por ejemplo, a una deflación. ¿Qué vamos a entender por una deflación? Ahí nos dice, pues, que la deflación es la caída del nivel general de precios. Profesor, entre paréntesis dice inflación negativa. Ya, pues entonces diré, si es negativa, los precios deben bajar. ¿Está bien? Y eso pareciera que es bueno, ¿no? Pero en realidad no. En realidad, eso no es nada bueno. ¿Pero por qué? A ver, quiero que piensen ustedes por qué no sería bueno que los precios de los productos comiencen a bajar. Mire usted, ¿eh? los precios de los productos, si comienzan a bajar, entonces las empresas van a ver que sus ganancias se van a reducir. Porque la gente está pagando precios cada vez más bajos por el producto. Pues, ¿no? Encima, algún grupo también se va a demorar en comprar con la finalidad de esperar un precio más bajo. Entonces las empresas ganan menos. Por lo tanto, las empresas se van a ver tentados a poder producir menos. ¿no? Van a producir menos. Ah, y si producen menos, eso significa que van a despedir gente. Aumenta el desempleo. Si aumenta el desempleo, la gente no va a poder comprar. Ah. Y si no puede comprar, entonces la gente se va a ver obligada. ¿no? O las empresas se van a ver obligados a qué? A producir menos, ¿no? Y se vuelve a repetir el circuito mágico, ¿verdad? Cada vez nos vamos a ir hundiendo más y más, ¿no? Eso llega a una contracción económica. Pero, ¿cómo que una contracción económica? A ver, si vamos a la gráfica de los ciclos económicos, en el eje de las ordenadas, usted tiene al PBI. Y en el eje de las axisas, usted tiene el factor tiempo. Entonces, su ciclo económico tiene una fase expansiva y una fase contractiva. ¿No? Entonces, esa deflación va a impulsar a que las empresas produzcan menos. Entonces vamos a estar en la fase contractiva del ciclo. Pero en algún momento esa fase contractiva va a llegar a su mínima expresión. ¿No? Vamos a estar mal, donde las empresas solamente van a operar para poder cubrir algunos costos. Entonces acá se genera una cantidad de desempleo, pero sumamente asombrosa. Sumamente asombrosa. Pero estas empresas que están operando, como quien dice, pues a media máquina, eh, en algún momento, estas empresas que siguen produciendo poco, en algún momento eh, <coughs> sus máquinas se van a desgastar. Entonces, al desgastarse sus máquinas, ellos van a comenzar a comprar más máquinas. Y al comprar más máquinas, eh, va a comenzar a reactivar la economía. La economía se va a comenzar a reactivar. Ah, ya, profesor. Acá, es muy importante por eso. Que en un país existan empresas grandes. Porque son estas empresas grandes las encargadas de poder, cuando la economía se contrae, de poder expandir su nivel productivo. Ah, ya, profesor. acá Chévere, ¿no? Bien. Vamos a borrar esto y te voy a poner acá este espiral deflacionista, a ver, obsérvalo. Vamos a darte unos segunditos para que lo puedas observar. Bien. ¿Se da cuenta? Si acá tenemos a una deflación, o sea que si los precios de los productos bajan, ¿no? Las empresas comienzan a tener menos beneficios. Sus beneficios de las empresas se van a reducir. ¿no? Si se reducen sus beneficios, las empresas van a verse obligadas a producir menos. Si las empresas producen menos, entonces va a aumentar el desempleo. ¿No? Y si aumenta el desempleo, la gente no tiene plata y por lo tanto la gente consume menos. Si consume menos, entonces no van a poder vender todo, va a haber un exceso de producción. Y eso va a hacer que los precios sigan bajando. Y es por eso que se llega a una deflación, ¿no? Y eso es contraproducente, ¿no? Contraproducente para toda la economía. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, sigamos. Ahora tenemos acá una situación conocida con el nombre de una reflación. Una reflación es una leve inflación provocada por el gobierno. ¿Por qué el gobierno se genera esa leve inflación? El gobierno se va a generar esa leve inflación porque el gobierno quiere darle una reactivación a la economía. Entonces, esto de acá es como una pequeña subida de precios, ¿no? Es como una pequeña subida de precios. Ah, ya, profesor. Entonces, a esto se le conoce con el nombre también de una inflación artificial, ¿no? Una inflación provocada, ¿no? En este caso, provocada por el propio gobierno. Ah, ya, profesor. Bien. Luego viene una recesión. Aquí se le llama recesión. Recesión se le llama a la caída continua de la producción. Ah. La caída continuamente de la producción, sí. Y esa caída continuamente de la producción ¿No? esa caída continuamente de la producción es una caída que ven picada, ¿no? Porque obviamente usted se da cuenta que si baja la producción, ¿no? Las empresas van a despedir gente, ¿no? Y si despiden gente no pueden comprar y eso hace que la producción siga bajando, o sea, es un espiral pero hacia abajo, ¿no? Un espiral hacia abajo, o sea, la recesión no es buena. Una vez que un país entre en una recesión, tiene que buscar, pues, solucionar ese problema lo más rápido posible. Porque si no soluciona ese problema lo más rápido posible, pues, olvídate. Cada vez eso se agrava más. Ah. Un fenómeno conocido con el nombre de estanflación. La, esta, esta figura llamada la estanflación eh, involucra la presencia de dos elementos. ¿verdad? Involucra la presencia de dos elementos: una inflación, o sea, una subida de precios, pero también una recesión. ¿Qué cosa es una recesión? Una recesión es la caída de la producción. Ah, ya, profesor. Va acá. Va acá. A ver. Mire usted acá. Siempre que hay una recesión, es una caída de la producción. Los precios de los productos deberían también bajar. ¿Por qué digo eso? Porque los precios es una variable procíclica. Y al ser una variable procíclica, significa que tiene la misma dirección que el ciclo económico. Entonces, cuando hay una recesión, la producción baja. O sea, en este caso, el ciclo económico se está contrayendo. Y si se está contrayendo, entonces los precios de los productos deberían también bajar. ¿Ya? Pero en este caso no va a pasar eso, porque acá está acompañado de una inflación. Y en una inflación los precios de los productos están subiendo. Por esa razón que la estanflación es un fenómeno peligroso. ¿verdad? Es un fenómeno peligroso. Ahora, ¿qué es una desinflación? Una desinflación es una desaceleración de los precios. ¿Ya? A eso se llama desinflación. A una desaceleración de los precios. O sea, los precios van a seguir subiendo. ¿Ya? Los precios van a seguir subiendo. Pero van a subir cada vez en unidades más pequeñas. ¿Ya? Van a subir cada vez en unidades más pequeñas, ¿no? Por decir, podemos poner acá lo siguiente, ¿no? Precio 10, sube a 18, sube a 24, sube a 28, sube a 30. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Nota usted que acá los precios subieron, por ejemplo, en 8, subió en 6 subió en 4 y subió en 2. ¿Nota usted cómo van subiendo los precios? ¿No es acaso que los precios están subiendo, pero cada vez en unidades más pequeñas? Ay, 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 profesor, sí he notado. Sí he notado, entonces, ¿qué cosa significa esa desinflación? Es una desaceleración de la subida de los precios. Ah, ya, muy bien. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Alessandro, Aless Mauricio, Daniel Romario, Claudia, Ivana, Jonathan, Paolo, Yamilé, Mayra. ¿No? Estamos bien, ¿verdad? Causa de la inflación. Primera causa: inflación por demanda. Para poder entender esta famosa inflación por demanda, tenemos que recordar, ¿ya? Tenemos que recordar qué cosa es la famosa ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Entonces, vamos a poner por acá. A ver. Ahí está la ley de la oferta y la demanda. Ahí está. Esta ley de la oferta y la demanda, ¿qué cosa nos dice? Esta ley de la oferta y la demanda nos dice: el precio varía en relación directa a la demanda e inversa a la oferta. El precio varía en relación directa a la demanda e inversa a la oferta. Entonces por acá tengo a la demanda, ¿no? Que afecta al precio en relación directa. Y la oferta afecta al precio en relación inversa. ¿Sí? A ver, si lo veo gráficamente, mira, acá está el precio, acá está la cantidad. Curva de demanda, curva de oferta. El cruce entre la oferta y la demanda se conoce con el nombre del equilibrio de mercado. Ahí está el cruce. Ahí está el equilibrio de mercado. Y vamos a tener ahí a un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer, ¿te parece a que la demanda suba? Si la demanda sube, ¿qué le va a pasar al precio? También va a subir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí está la demanda. Una curva de pendiente negativa. Si la demanda aumenta, entonces significa que toda la curva hacia dónde se va? Toda la curva se va hacia la derecha. ¿Se genera un nuevo cruce o no? Llamado equilibrio prima. En ese equilibrio prima va a haber un nuevo precio. Que va a resultar siendo mayor al anterior. Entonces, cuando esa demanda subió, como ustedes pueden observar ahí, eso hizo que el precio suba. Ah, pues sí, ve, profe. Acá observo que sube la demanda. Y eso hace que el precio suba. Entonces, profesor García, es malo que la demanda suba. Mira, la verdad que no, ¿eh? no, no, es, no es necesariamente malo que la demanda suba. El problema de que se ha generado en esta situación es que solo ha subido la demanda. Ese es el problema, solo ha subido la demanda. Porque la oferta, que es esta curva de pendiente positiva, la oferta se ha mantenido constante. ¿Qué pasaría si esa oferta también hubiera subido? ¿Se acuerdan? O sea, si la oferta hubiera subido en el mismo porcentaje que subió la demanda, entonces el precio del producto no tendría por qué haberse alterado. ¿Cierto? ¿Estamos bien o no? A ver. Vamos a explicar una inflación por demanda. Ya, vamos a ver la inflación del pollo. A ver, ¿quién me explica por qué subió el precio del pollo? ¿Quién dijo yo? Nadie. La gente de brava de Pitágoras. ¿Cómo podemos explicar el incremento del precio del pollo? ¿Eh? Te lo voy a explicar yo. Vamos a borrar esta parte. Sí, el costo también está subiendo, pero cuando la inflación venga por el lado del costo, Alexandra, a eso se llama inflación por costos, también conocido con el nombre de inflación por oferta. ¿No? En este caso, yo voy a explicar por qué ha subido el precio del pollo. Por el lado, así es, muy bien, muy bien, Talía, a ver. Mira, ¿qué está pasando? Bueno, supuestamente la economía peruana ha comenzado a reactivarse. ¿No? Eso está generando que, obviamente, si se está reactivando, haya más personas que están teniendo ingresos y obviamente si está teniendo ingresos la gente está aumentando sus compras cierto lo que se está traduciendo en un incremento también de la demanda de pollo no porque obviamente no todo su ingreso lo destina a comprar pollo sino ya está comprando pollo la otra situación de por qué está subiendo la demanda de pollo es porque no hay pescado más. ¿Se han enterado ustedes de eso? Que nuestro mar está con un oleaje atípico, ¿verdad? Que hace que los barcos no puedan salir a sacar los peces. Y eso es preocupante, ¿no? Y, y no solamente pues ese oleaje está afectando la pesca, sino también que ese oleaje está afectando el traslado de gas hacia Lima, porque... El gas, el gas se traslada por mar, lo trasladan por barco. O sea, mira cómo estamos de mal, ¿no? Porque hace tiempo debieron haber hecho un subterráneo, un oleoducto, para trasladar gas a Lima. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. Y eso que ya la propuesta estaba desde hace 10 años más o menos, ¿no? ¿eh? No lo han hecho. Entonces, no, lo seguimos trasladando por mar. Y ahora, mira tú. Ese oleaje que no termina y es preocupante, hace que el gas no llegue. Y al no llegar el gas a Lima, el precio del gas está subiendo. ¿No? El precio del gas está subiendo. Por eso que los transportistas, pues, que inyectan gas a su vehículo, están que sufren, ¿no? Ah, bueno, entonces regresando al pescado. Como no hay pescado, la gente también compra pollo. Entonces se da cuenta acá que por incremento en de la demanda de pollo, eso hace que suba el precio del pollo. ¿Y cómo estamos desfregados en esa situación? Que sumado a esto, la oferta de pollo en el Perú se ha reducido. ¿No? Se ha reducido, profesor, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha reducido la oferta de pollo, profesor? A ver, te voy a explicar. Vamos a retroceder. ¿Se acuerda usted cuando vino la pandemia? ¿No? Vino la pandemia y la noche y la mañana Vizcarra dijo: cuarentena exhaustiva, draconiana. Se cerraron tantos negocios. Mire usted las pollerías, los restaurantes. Entonces, las pollerías al estar cerradas, ¿qué dijeron? Bueno, ya no te puedo comprar pollo, pues si sí estoy cerrado. Entonces, los, agric los agricultores, los, los avícolas que tenían sus pollitos, decían, pues ya no, ya no me están comprando. hoy ¿qué? ¿Qué hago con este pollo? Entonces, había en ese momento una abundancia de pollo. Y esa abundancia de pollo hizo que el precio del pollo baje. No sé si usted recuerda que el kilo de pollo llegaba a costar como dos soles y cincuenta, tres soles. Tanto es así que usted se compraba un pollo por diez soles, un pollo entero, gordito, por diez solcitos. Y a veces un pollo un poquito más flaco le costaba pues ocho soles. Entero, pues una situación de felicidad para nosotros, ¿no? Entonces el pollero dijo, bueno, ya bendito esto, pero ¿ahora qué hago? Ya no puedo seguir produciendo a mi ritmo. Entonces bajaron el nivel de producción. Entonces, ahora, ahora se da el otro lado de la moneda, ¿no? Ahora se da que ellos no han criado muchos pollos y encima hay mucha presión por demanda. Entonces, por todos lados, el precio del pollo pues está subiendo. ¿Ah? Está subiendo. O sea, con el pollo no solamente hay inflación por demanda, también hay por costos, ¿no? Encima, el maíz que traemos, maíz un maíz amarillo, también lo traemos del extranjero. Y eso está en dólares, pues chicos. Entonces, si el maíz amarillo que consumen estos pollos sube de precio, pucha, eso también lo traslada al precio de venta del pollo. O sea, estamos pero preocupados, de verdad preocupados, porque pucha gana. No hay presidente todavía. El mar está jugando en nuestra contra, no hay pescado, sube el gas, hay temblores, ¿no? O sea, la cosa no, no está bien, ¿no? Pero Ahora, entonces acá tienen ya la inflación por demanda. Acá, buenas tardes, Agustín. Ahí está la inflación por demanda, ¿no? La gente se pelea por el producto, no hay, esa presión por compra hace que los precios suban, ¿no? Gráficamente la inflación por demanda se representa así, ¿no? Tienes ahí el equilibrio de mercado, ¿no? Donde lanzas ahí un precio, ¿no? Si la demanda sube, si la demanda se incrementa, se genera un nuevo equilibrio, equilibrio prima, donde se va a lanzar un nuevo precio. ¿Subieron los precios o no? Sí. Los precios de los productos subieron. Ah, ya. Ahí viene la inflación por costo, que estaban comentando, ¿no? O sea, cuando las empresas ven que su costo de producción se eleva, al elevarse el costo de producción, eso lo traslada al precio del producto. ¿no? Antes, por ejemplo, eh, el menú estaba, yo recuerdo en la década de los 90, pues, ¿no? Años nueve ocho, un menú estaba a dos soles. ¿Ah? ah, pero de ahí, el precio del pollo, del arroz, eh, sube. o cierto? El precio del, todo sube. Y eso hizo que el precio del menú se incremente. ¿no? Hoy en día, mira, ve cuánto está cada plato de, de menú. Siete soles, ocho soles, ¿no? Todo ha subido. Ah. Muy buenas tardes, Andrés. Ahora, esos costos de producción, 10 soles también, ¿no? Sí, sí, sí he visto. Sí he visto, 10 soles, a ¿no? mira, de 2 soles o, o, o sol 50 que estaba en la década de los 90, eh, a 10 soles pues es una barbaridad, ¿no? Pero así está, todo sube, muchachos. Ahora, esos costos de producción pueden ser costos laborales, como por ejemplo el pago de salarios que se le hace a los trabajadores, ¿no? el pago de impuestos que la empresa tiene que hacer o el pago pues, de, de bienes y servicios que tiene que comprar para producir los famosos insumos. Entonces, cualquier costo de producción que suba, eso hace que el precio del producto se eleve. ¿no? Entonces, cuando el costo de producción sube, cuando el costo de producción sube, vamos a ponerlo por acá, cuando se eleva ese costo de producción, eso hace que la oferta descienda. Entonces, cuando la oferta desciende, la oferta se va a la izquierda, como ven acá, no, se traslada a la izquierda. Al inicio, en este equilibrio inicial, trabajabas con este precio, sí o no? Pero debido a que el costo de producción ha subido y eso hace que la oferta se desplace hacia la izquierda, se produce un nuevo equilibrio. Y en ese nuevo equilibrio, ¿qué está pasando con los precios? Los precios están subiendo. Ah, ya. Va acá. Va acá. ¿Dudas hasta ahí? No, ¿verdad? Ya hemos visto entonces dos tipos de inflación. ¿Sí? A ver, vamos a hacer el corte acá para que ustedes puedan entrar a su examen, por favor. Todos ustedes a dar su examen, ¿sí? Diez minutos y regresamos. ¿Ya? Diez minutos y regresamos. A ver, éxitos a todos en su examen, muchachos. Bien, chicos. A ver, Agustín, ¿qué tal? ¿Se, se pudo dar? Chévere, Agustín, va acá. Bien, muchachos. Bien, bien, bien. Me alegra. Ya, ya están terminando, ¿verdad? Para poder continuar. ¿Sí? Veo ahí que en el examen han dado ya 36 estudiantes. ¿No? Bien. Bueno, vamos. ¿Les parece que retomemos ya? Creo que sí, ¿verdad? Bien. Vamos a retomar entonces. Esto de acá ya lo vimos, la inflación por oferta. Ahora... Aquí existe una inflación de corte estructuralista. Eh, recuerda que cuando se habla de una estructura, una estructura viene a ser las, las relaciones que se establecen entre todos los elementos que participan. ¿no? Eh, y al formarse ya una estructura implica pues que ya hay una forma de funcionamiento o sea siempre va a funcionar de esa manera ¿no? en el caso de nosotros en el caso de nuestro país eh, cuando se presenta inflaciones estructurales eh, viene por el lado de nuestra alta dependencia en la exportación básicamente de minerales ¿no? o sea básicamente de materias primas eso es lo que exportamos entonces, ¿qué ocurre? Cuando el precio de estas materias primas baja, entonces el gobierno no tiene muchos ingresos. Al no tener muchos ingresos, entonces comienzan a prestarse dinero, comienzan a endeudarse. Pero esa deuda en algún momento va a tener que ser pagada. Y ese pago, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero va a salir de los tributos. Entonces, el Estado va a comenzar a elevar los tributos. Y eso va a generar que los precios de los productos suban. Ya, el precio del producto se va a elevar. ¿Sí? Va a subir el precio del producto. generando inflación, bueno, eso se va a agravar por la otra situación que también es estructural ya en el Perú, la mala distribución de la riqueza. Esa mala distribución de la riqueza va a hacer que las personas que tengan los menos ingresos vayan a sentir más el golpe de la inflación. Entonces, cuando estas personas sientan semejante golpe de la inflación, ellos van a salir a protestar, van a bloquear las carreteras, ¿no? Al bloquear las carreteras, van a desconectar los mercados porque los productos no van a llegar, generando una escasez superior a los productos. Y esa escasez de los productos va a hacer que el precio de estos productos suba aún más todavía. La gente que está en los campos, como sus productos no son vendidos, como la situación se agrava más, ellos van a decidir, van a decidir abandonar el campo y comenzar la migración hacia la ciudad. Se viene una oleada de migración. Al darse esa oleada de migración, la cantidad de personas en las cap la capital... ¿no? o las ciudades más importantes del país, al tener ya una cantidad poblacional más grande, se va a ejercer una presión por compra mucho mayor, generando que el precio de los productos suba aún más todavía. Se dio cuenta que cuando se llega a ese fenómeno de la inflación de corte estructural, es como si nosotros viviéramos en una casa que la paramos trapeando con petróleo. Al pararla, al, al trapearla con petróleo, eso obviamente va a generar que a la menor chispa que ocurra, a la menor chispa que ocurra, entonces, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Qué va a pasar con esa casa que está full? ¿No? Se va a disparar. ¿No? Se va a disparar. Así, no. Qué bárbaro. ¿Sí pues Qué bárbaro. Qué situación para complicar. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces cómo funciona una inflación de corte estructural? Sí, ¿verdad? Muy bien. La inflación monetarista, esta inflación de corte monetarista se debe al exceso de dinero en la economía. ¿ya? O sea, cuando el gobierno decide fabricar dinero. ¿no? Pero dinero en exceso, ¿ah? ¿eh? Dinero en exceso. O sea, no es que esté mal que el gobierno fabrique dinero. No, obviamente no está mal eso. Lo que está mal es cuando fabrica dinero en exceso. ¿no? O sea, cuando hay más dinero de los productos que los productos, o sea, de los bienes y servicios que en la economía hay. Entonces, si hay más dinero que los productos, o sea, que los bienes y servicios que hay en una economía, entonces eso va a explotar en una subida de precios. Así a funcionar eso. Así es. Ahora, esta curva de Philips, ¿qué nos muestra? Esta curva de Philips nos muestra que hay una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto fue una observación que hizo Philips a lo largo de 100 años en el Reino Unido. ¿No? En el Reino Unido, profesor, sí, en el Reino Unido. Entonces, él observaba que cada vez que había una inflación, o la inflación subía, el desempleo bajaba. Entonces estableció, pues, que hay una relación inversa entre dicha inflación y dicho desempleo. Ay, ah. Entonces decía, a ver, usted quiere menos desempleo. Perfecto, perfecto, usted quiere menos desempleo. Pero eso va a tener un costo. Y el costo va a ser que va a tener más inflación. Pero si quiere tener menos inflación, el costo va a ser de que va a tener más desempleo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero por qué? Bueno, él no lo pudo explicar. Él no pudo explicar por qué hay una relación inversa entre inflación y desempleo. ¿No es cierto? No puede explicar eso. Entonces, ¿quién lo explica, profe? Bueno, eso lo llegó a explicar Paul Samuelson con Robert Solow. ¿No? ¿Y cómo lo explicaron? A ver. ¿Qué pasa cuando hay menos desempleo? Cuando hay menos desempleo, obviamente pues significa que hay más gente trabajando, ¿verdad? O sea, podría decir que hay más empleo. ¿Cierto? Ahora, si hay más empleo, entonces la gente, ¿qué cosa tiene? Tiene su salario. Y si tiene su salario la gente, ¿la gente qué hace con ese dinero? Pues compra, profe. Ah, o sea que hay más demanda, ¿sí o no? ¿Y esa presión por demanda, qué le hace a los precios? Bueno, pues, profe, si hay presión por demanda, eso hace que los precios suban. Entonces, ahí se está generando la inflación. Ah. Así funciona eso, profesor. Uh -huh. Esa fue la explicación que hizo Paul Samuelson. Robert Solow sobre esta dichosa eh, relación entre inflación y desempleo ah ya perfecto ahora qué consecuencias trae la inflación bueno la primera consecuencia es que se prefiere una moneda extranjera más estable que en este caso pues sería el dólar no aunque también podría ser pues el, el euro de repente no se reduce el salario real lo cual significa que ahora con tu dinero vas a comprar menos cosas eso va a pasar con tu dinero vas a comprar menos cosas ¿no? se reducen las inversiones productivas no es más las inversiones se van no las inversiones se van Ah, ya, profesor caballero. Ahora, políticas antiinflacionarias, ¿qué puedes hacer para solucionarlo? Aumenta el volumen de producción. Si, pues, sí, sí, por ejemplo, hay mucho dinero, mira cómo el aumento de dinero hace que los precios de los productos suban. ¿No? ¿Qué puedes hacer tú? Aumenta la producción, aumenta el Q. O sea, en este caso haz que haya más manzanas. Y si hay más manzanas, o si hay más producción, el precio de los productos va a comenzar a bajar. Pero obviamente es una salida un poco complicada. Porque tú tienes que hacer que los empresarios decidan producir más. Y los empresarios van a decir: No, pues yo no quiero producir más porque no me conviene. Entonces convencer a estos empresarios que produzcan más va a ser difícil. Otra solución podría ser reducir la masa monetaria. ¿no? O sea, no había manzanas, no puedes aumentar las manzanas, solamente puedes tener una. ¿no? Entonces, la otra solución es que este exceso de dinero lo elimines. ¿no? Esa es la otra solución. Porque si logra bajar la masa monetaria, entonces los precios de los productos van a tener que bajar, ¿no? Van a tener que bajar. Ah, ya. A ver, ¿qué nos dice esta preguntita? Dice: el fenómeno propio de las economías de mercado, que consiste en un crecimiento sostenido del desempleo acompañado de una inflación. Bueno, si acá nos dice que hay un crecimiento sostenido del desempleo, la única posibilidad para que haya un incremento sostenido del desempleo es que se produzca menos, o sea que la economía esté atravesando por un proceso recesivo. Ahora, si hay una recesión sumado con una inflación, a ese fenómeno se le llama la estanflación. ¿ya? La estanflación es una mezcla de inflación con recesión. Dos, la perturbación monetaria que ocasiona pérdida del poder adquisitivo del dinero se denomina. Bueno, cuando el dinero tiene una pérdida de su poder adquisitivo es porque la economía está atravesando por un proceso inflacionario. ¿no? Los precios de los productos están subiendo. 3. Indicador utilizado para medir las variaciones del costo de vida mensual de Lima Metropolitana. Es el índice de precios al consumidor. Ese es el famoso IPC, pues, índice de precios al consumidor. 4. Si un sostenido alto precio del petróleo se traslada al costo de sus derivados, ¿no? Gasolina, por ejemplo, etc. La conexión productiva de los bienes finales incide en el nivel de. Bueno, acá nos dice un alto precio del petróleo. Muy bien. Entonces, los productos que se elaboran en base al petróleo van a subir de precio drásticamente. Y la gente va a dejar de comprarlos. Si deje de comprarlos, las empresas van a producir menos, recesión. O sea, afecta a la producción. Ah, ¿Sí? A ver, quiero que entiendas bien esta pregunta. A ver, acá nos dice que está subiendo altamente el precio del petróleo. ¿no? Entonces, eso va a trasladarse también de forma alta a todo lo que se hace en base al petróleo. Eh, cualquier bien que se haga o depende del petróleo. Entonces, eso significa que al subir el precio de estos bienes tan drásticamente, eso va a reducir drásticamente las compras. Y si se reduce drásticamente las compras, entonces las empresas van a comenzar a producir menos. Y si las empresas comienzan a producir menos, a eso se llama recesión. Por lo tanto, la conexión va por ahí. Profesor, pero ¿por qué no puedo marcar inflación? ¿Se acuerda usted de la definición de inflación que dimos al inicio? La inflación es aumento continuo y generalizado de los precios. Aquí no hay continuidad. ¿Ya? Acá solamente está subiendo una vez. Acá dice claramente un sostenido alto precio. Bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Ya nos estamos viendo la próxima semana, muchachos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense bastante, ¿ah? ¿eh?